Hola protones, hoy vamos a hablar una vez más sobre autoconsumo solar y baterías, pero esta vez no sobre la batería en sí misma, como ya comentamos anteriormente en todos estos vídeos. Hoy vamos a tener una perspectiva más amplia de todos los equipos que funcionan alrededor de la batería, colaborando en un sistema de autoconsumo doméstico, y de cómo todos estos elementos acaban tomando su relevante papel en el maravilloso trabajo de generar energía limpia para nuestros hogares. Así que ya sabes, para descubrir qué partes tiene un sistema completo de autoconsumo y todo acerca de su funcionamiento coordinado, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Antes de empezar, quisiera agradecer a Huawei Fusion Solar España por hacer posible este vídeo, colaborando así con la difusión de la ciencia y la tecnología. Además, quiero aprovechar para contarte que durante estos últimos meses de octubre y noviembre ha tenido lugar el Fusion Solar Roadshow, que es un evento itinerante que organiza Huawei para promover sus soluciones de energía solar fotovoltaica. El Roadshow se ha llevado a cabo en diferentes ciudades de España y está dirigido tanto a profesionales del sector de la energía como a particulares interesados en la energía solar. Los eventos del Roadshow han incluido presentaciones sobre las últimas soluciones de energía solar de Huawei, así como demostraciones de productos y servicios en un ambiente diferente y entretenido. Quédate hasta el final de este vídeo y te cuento en detalle cómo fue el evento. Ahora sí, entramos en materia. Vamos a explicar primero los diferentes elementos en un sistema de autoconsumo. Pongamos algo sencillo, un autoconsumo residencial típico de los que estamos acostumbrados a ver. Lo primero que vemos son los paneles solares, el elemento más importante de un sistema de autoconsumo solar, porque es donde llega la energía del sol. Son ellos los que convierten la luz solar en electricidad. Los paneles solares están formados por celdas solares, que son dispositivos semiconductores que producen una corriente eléctrica cuando se exponen a la luz a partir del efecto fotovoltaico. De este efecto ya hemos hablado en el canal, así que voy a dejarte un vídeo por aquí arriba y también un enlace en la descripción para refrescarte la memoria. Además, cabe mencionar que los paneles fotovoltaicos pueden contar con controladores inteligentes de módulos individualizados, también conocidos como optimizadores. Esto, además de prolongar su vida útil, permite minimizar la pérdida de energía por nubes o sombras parciales en nuestra instalación. En segundo lugar, tenemos al inversor solar. Este dispositivo convierte la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna, que es la que se utiliza en nuestros hogares. De esta diferencia entre corriente alterna y corriente continua también hemos hablado muchas veces en el canal. Te dejo los enlaces a todos estos vídeos en la descripción. Pero si ya tienes clara esa diferencia, sigue en este vídeo, que en unos minutitos te explicaré en detalle cómo los inversores realizan esta conversión de corriente continua a corriente alterna. Una conversión clave para que podamos aprovechar la energía solar en nuestros hogares. Además, el inversor solar también controla el flujo de energía proveniente de los paneles para asegurar que la energía fluye de manera correcta por el sistema. Es, por así decirlo, el músculo de nuestro sistema. Y si el inversor es el músculo, el gestor de energía es el cerebro de la instalación. Un dispositivo o software que controla y optimiza el consumo y la generación de energía en nuestro sistema de autoconsumo. Por supuesto, las baterías también son un importante componente de las instalaciones de autoconsumo, que nos permiten almacenar la energía que nos sobra para poder utilizarla cuando más la necesitemos. Y ya en último lugar, no debemos olvidarnos de los elementos auxiliares, como el cableado o las estructuras de soportes de los paneles. Con todo ello, acabamos de componer el puzzle de las instalaciones de autoconsumo. De todo esto sale la corriente alterna, que de manera controlada alimenta a los dispositivos de nuestros hogares. Ahora que ya tenemos bien conformado el dibujo de una instalación de autoconsumo, vamos a centrarnos en las tres partes clave que nos permitirán comprender más en profundidad su funcionamiento. Analicemos en detalle las baterías, el inversor y el gestor de energía. ¡Vamos allá! Como ya comentamos, las baterías guardan la energía que nos sobra en la producción de nuestros paneles para utilizarla cuando no hay sol, maximizando la energía que autoconsumimos en una instalación, lo que puede aumentar también la autosuficiencia energética, reducir los costes de energía y hacer más sostenible nuestro consumo energético. Pero no tenemos que pensar en ellas únicamente como un cajón donde guardar nuestra energía, ya que un sistema de baterías también nos puede servir, por ejemplo, de alimentación de emergencia en caso de apagón. También son una herramienta que nos permite optimizar nuestro consumo de energía en función de los precios de la red,
permitiéndonos consumir energía de la red de la forma más inteligente y económica posible. Además, las nuevas tecnologías de baterías nos ofrecen unas prestaciones que las hacen día tras día más interesantes para una instalación de autoconsumo. Pongamos como ejemplo la serie Luna 2000 residencial de Huawei, una gama de baterías de almacenamiento de litio ferrofosfato diseñadas específicamente para su uso en sistema de autoconsumo solar residencial. Estas baterías cuentan con una alta eficiencia, superior al 98%, lo que reduce las pérdidas en nuestro sistema. Además, tienen una vida útil prevista de 10 años con un mantenimiento casi nulo, lo que las convierte en algo cómodo y duradero. Por último, están equipadas con una serie de características de seguridad, como un control de temperatura activo. Pero de la seguridad hablaremos en este vídeo más adelante. Si quieres conocer mucho más acerca de cómo funcionan las baterías y de cómo se ven afectadas por cuestiones como el frío, no te pierdas estos otros vídeos del canal. Los dejo enlazados en la descripción. Puedes entrar cuando quieras y echarle un ojito complementario a este vídeo. El elemento al que ya conocemos como el músculo del sistema lo hemos definido como el encargado de hacer la conversión de continua a alterna, de la corriente continua de los paneles a la corriente alterna que utilizamos en casa. Pero no acaban ahí sus funciones. El inversor también controla el sistema eléctrico del hogar, garantizando que la energía generada por los paneles solares se utilice de forma eficiente. Es capaz de desviar la energía a las baterías cuando hay que cargarlas o de descargarlas cuando es necesario. Controla la circulación de energía por el sistema y gobierna la red doméstica. Gracias a este control que tiene sobre la red, el inversor protege a los paneles solares y los dispositivos eléctricos del hogar de daños causados por sobretensiones, cortocircuitos y otros problemas del día a día. Al igual que las baterías, las nuevas tecnologías de inversores solares poseen unas cualidades muy adaptadas a las necesidades de un sistema doméstico. Por ejemplo, los inversores de la serie SAN 2000 de Huawei están diseñados para su uso en sistemas de autoconsumo solar residencial. Este tipo de inversores modernos ofrecen una serie de ventajas, entre ellas una alta eficiencia superior también al 98% para reducir las pérdidas del sistema, a la par que una mejora del algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia en los paneles fotovoltaicos, lo que va a resultar en un mayor aprovechamiento del recurso solar del que dispongamos. También estos equipos son muy sencillos de instalar, con un diseño compacto y ligero que lo hace fácil de transportar y manipular. El gestor inteligente de energía, o Energy Management System, es el cerebro de la instalación. Se trata de un dispositivo o un software que controla y optimiza el consumo de generación de energía en un sistema de autoconsumo solar. Puede venir integrado o no dentro del inversor y se ocupa de las siguientes tareas. Monitorización del consumo y la generación de energía, lo que permite a los usuarios visualizar y analizar su consumo energético. Optimización del consumo de energía para ayudar a los usuarios a identificar oportunidades para reducir su consumo de energía mediante sugerencias o controlando el consumo de algunos electrodomésticos del hogar, como los calentadores eléctricos. Controlando el consumo de esta manera, el gestor inteligente de energía puede optimizar la carga que consumen los dispositivos eléctricos del hogar para ayudar a reducir la demanda de energía. Por último, el gestor inteligente de energía también es capaz de ofrecernos alternativas estratégicas para optimizar la producción de nuestros paneles solares. Los sistemas modernos de gestión de energía para el hogar utilizan todas las ventajas de la inteligencia artificial para optimizar el consumo y la generación de energía en nuestros hogares. Un ejemplo de esto es el sistema Emma de Huawei, que utiliza la inteligencia artificial avanzada combinando datos históricos y pronósticos meteorológicos para predecir la generación de energía solar y nuestro consumo de energía. Basándose en toda esta información, Emma puede tomar decisiones sobre cómo utilizar la energía solar y la red doméstica de forma eficiente. Para ello, además, combina con lo anterior los datos de precios de compra de electricidad en cada franja horaria. De esta forma, aparte de utilizar la energía de forma eficiente, remarcaría el ahorro adicional en la factura de la luz en comparación a un sistema tradicional. Entre las ventajas de este sistema encontramos reducción del consumo de energía y, en consecuencia, dinerito que nos ahorramos, mejora de la fiabilidad, ya que una mejora en la operación de nuestro sistema implica un mayor cuidado tanto de la instalación de autoconsumo como de nuestros electrodomésticos, y así se garantiza una operación óptima de los mismos. Y por supuesto, optimizar el uso de nuestros electrodomésticos y nuestro autoconsumo es más sostenible, así que obtenemos la ventaja de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a proteger el medio ambiente. Todas las piezas del sistema que hemos descrito hasta ahora son vitales a la hora de rentabilizar al máximo nuestra instalación de autoconsumo, lo cual ya hemos explicado que no solo es más económico, sino también más sostenible.
Además, en este puzzle encajan perfectamente otras piezas dedicadas a la sostenibilidad y al ahorro, como pueden ser los vehículos eléctricos alimentados desde este tipo de instalaciones. Combinar autoconsumo solar con un cargador inteligente de vehículo eléctrico permite reducir los costes de energía, aumentar la autosuficiencia energética y contribuir a la mejora de la sostenibilidad. El gestor inteligente de energía puede optimizar el uso de la energía solar, programando la carga del vehículo eléctrico para aprovechar la energía generada durante el día. Además, cuando necesitamos consumir energía de la red eléctrica para cargar nuestro coche, permite la carga del vehículo eléctrico en horarios valle, cuando la electricidad es más barata. En definitiva, esta combinación es una opción atractiva para los hogares que buscan ahorrar dinero, reducir su dependencia de la red eléctrica y proteger el medio ambiente. Volviendo ahora a la vista de nuestro sistema en conjunto, no podemos dejar atrás uno de los temas que más preocupan a la hora de plantearnos si lanzarnos a la aventura del autoconsumo solar: la seguridad. La seguridad es fundamental en los sistemas de autoconsumo doméstico, ya que este tipo de dispositivos, sin las adecuadas medidas de seguridad, podrían generar riesgos de incendio, descarga eléctrica y otros daños. Por eso es importante que los sistemas de autoconsumo doméstico cumplan con las normas de seguridad vigentes, que sean fiables y que sean instalados por profesionales cualificados. Afortunadamente, los sistemas modernos cuentan con una amplia gama de medidas de seguridad activas, que son capaces de reducir al mínimo y evitar los posibles riesgos asociados a la operación de la instalación. Por ejemplo, volviendo a los casos que hemos comentado, los inversores Sun 2000 de Huawei incorporan la función de interruptores de circuito por falla de arco, AFCI, una protección activa que permite extinguir los arcos eléctricos minimizando los riesgos asociados. Conviene tener en cuenta que estamos en corriente continua y aquí los malos contactos son mucho más críticos, porque la corriente no pasa por cero y es más complejo extinguir el arco o abrir el circuito. Y sin duda uno de los elementos más críticos y que más nos preocupan en cuanto a la seguridad son las baterías. Internet está lleno de información confusa y muchas veces llegamos a dudar de la seguridad de los sistemas de baterías, pero nada más allá de la realidad. Una vez más, la ciencia y la tecnología están de nuestro lado, y en los últimos años la seguridad de los sistemas de batería ha aumentado de forma considerable. Por ejemplo, hoy en día contamos con baterías de célula litio-ferrofosfato, LFP, que podrán también ver escrito por ahí. Es un tipo de batería de iones litio que se caracteriza por su alta estabilidad y seguridad, con células mucho más estables y con mucho menor riesgo de incendio que las convencionales. Este tipo de celdas son incluso probadas en test de acupuntura, que sí, aunque suene a algo esotérico, se trata también de un método que permite evaluar la seguridad de las baterías de ion litio. En esta prueba se inserta un clavo en la batería para ver si se incendia o explota. En pantalla podemos observar una gráfica comparativa de distintas tecnologías de cátodo en baterías, en las que se aprecia cómo el caso del litio ferrofosfato, en azul oscuro, es el más estable y seguro. Y haciendo la prueba de acupuntura, se puede comprobar comparativamente dicha estabilidad. En este vídeo de la empresa BID podemos observar cómo una batería de ion litio tipo NMC reacciona a la prueba de acupuntura. Por otra parte, en este otro vídeo se ve cómo reacciona a la misma prueba una batería de litio ferrofosfato como las que hemos comentado. Puede observarse en la gráfica de la derecha cómo se aumenta también la temperatura en la propia celda química, pero en ningún caso se llega a una reacción explosiva y violenta como se vio en la situación anterior. Se garantiza, así, la superioridad de la tecnología litio-ferrofosfato en términos de estabilidad y seguridad. Además, para aumentar la redundancia de los sistemas de seguridad y vigilancia, tanto Huawei como otras empresas e instituciones líderes han desarrollado nuevos algoritmos avanzados para detectar cortocircuitos internos en sus baterías. Este algoritmo funciona analizando la curva de voltaje de carga y descarga de cada celda. Al conocer el perfil de la tensión de la batería, según entra o sale una corriente controlada de ella, y teniendo en cuenta también otros factores como el estado de carga, la temperatura ambiente, etc., se puede reconocer la aparición de diversos problemas en la batería. Si se detectan desajustes en la curva carga-descarga, puede ser un signo de un problema potencial, por lo que el algoritmo activará una alarma para evitar posibles riesgos. Y es que medir las tensiones y corrientes en las baterías a la hora de cargarlas o descargarlas se ha descubierto recientemente que nos da muchísima información, no solamente sobre el estado de salud de la batería, sino que también nos avisa de posibles defectos que pueda haber en las celdas de dicha batería. En otras palabras, observando el comportamiento de la batería durante la carga o durante la descarga a diferentes velocidades, podemos anticiparnos a cualquier posible fallo que pueda ocurrir.
Así, esta tecnología tiene el potencial de ayudar a prevenir incendios y explosiones en baterías, minimizando el riesgo de estos eventos críticos a casi cero. Es una parte súper importante de los sistemas de gestión de baterías, BMS, que se utilizan en una variedad de aplicaciones como los vehículos eléctricos o los sistemas de almacenamiento de energía. Sin duda, se trata de desarrollos tecnológicos más avanzados que garantizan que contemos con mayores estándares de seguridad para estar tranquilos en casa, y así lo verifican estos tests. Con todo esto, ya sabes muchísimo más sobre el autoconsumo y cuál es el papel de las baterías, los inversores y los gestores inteligentes de energía, así como cuáles son las pruebas de seguridad que garantizarán que todo funcione correctamente y de manera segura. También hemos hecho un recorrido al funcionamiento completo del sistema de autoconsumo en su conjunto, desde que llega la energía del sol al panel y después cómo se distribuye a lo largo de los dispositivos y cómo sistemas de control garantizan que todo se emplee de la manera más eficiente posible. Espero que este vídeo te deje con esa visión tan completa de todas estas cuestiones. Con ese mismo espíritu y con la idea de llevar todos estos conocimientos a la sociedad de manera práctica, Huawei Fusion Solar acaba de realizar durante octubre y noviembre el Fusion Solar Roadshow. Durante 5 días, las personas de Madrid, Sevilla, Murcia, Valencia y Barcelona pudieron disfrutar de un evento súper interesante para conocer de primera mano todas estas tecnologías. Y aquí te voy a dar un pequeño resumen de lo que se pudo ver. Quisiera agradecer a Huawei Fusion Solar España por apoyar este vídeo para la difusión de la ciencia y la tecnología y también por su apuesta decidida por la divulgación tecnológica de primera mano. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber podido aportar mi granito de arena a que conozcas en mayor profundidad las características y el funcionamiento de las instalaciones de autoconsumo doméstico y que vayamos acostumbrándonos cada vez más a la idea de producir nuestra propia energía. Como hemos visto, no solo es una decisión económicamente rentable, sino también una de las mejores opciones para reducir nuestras emisiones y también para ser un poquito más respetuosos con el medio ambiente. Déjame en los comentarios si te ha gustado este vídeo y sobre todo si eres uno de los afortunados que ha podido pasarse por el Fusion Solar Roadshow. En caso de ser así, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo fue el evento? ¿Qué es lo que más te gustó de este encuentro? Comenta también si dispones de algún tipo de instalación de autoconsumo en tu vivienda y cuál ha sido tu experiencia. Sin duda, no me cabe ningún tipo de cuestionamiento de que esto va a ayudar a que aprendamos entre todos, sobre todo desde la perspectiva práctica de quienes lo han vivido en primera persona. Y ahora sí, terminamos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes que puedes suscribirte y darle a esa pequeña campanita para que YouTube te avise de los próximos vídeos del canal. Y también, si realmente te ha servido, déjanos un like para apoyar este contenido y que tenga más visibilidad. Nos vemos de nuevo muy pronto por aquí. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete.